Good evening. Hello, everybody. Good evening, teacher. Good evening. Welcome, welcome, Elmer. Welcome, Stella. Welcome to the class. We are ready to begin, right? Okay. To begin, we're going to review the information for section number 4, right? So we are going to review the vocabulary, right? Okay. So let's good evening. Good evening. Hi, hello. Hello. Welcome, Rosy. Thank you, teacher. How are you today? Good. I'm tired, teacher. Okay. Okay, it's a pleasure. Let me Thank see. You. I will open the book. Okay, here we are. Here we are, right? Good. Now we'll share the three presentations to review the section number 4, right? Here we have with the first one, the first presentation. Okay. In the first presentation, we were learning about accommodations and amenities, right? Services and accommodation related to a business trip, right? So what is an accommodation? Erica, please help me reading. Accommodation, what is that? Can you hear me? Can you see this, the presentation, Erica? Okay, I guess, I suppose Erica has problem with the internet. Rosy, help me, please. Would you like to read what is accommodation? Accommodation, a place such as a room in a hotel where travelers can sleep and find their service. Thank you very much. This is an accommodation. Let me see, there is an extra A here. I'm gonna erase it. Yeah, okay. So let's continue, right? And okay. what are amenities, right? Read, teacher. Please, what are amenities? Okay. Amenities. Good evening, teacher. Good evening. The features. Plural. The features of the hotel that are available. Mm-hmm. For guests to use, example, gym, a pool, a minibar, a jacuzzi, etc. 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 Right? Good. Solo déjenme mandarle un mensaje aquí a Guillermo. Okay. Now, hello again, Clarissa, welcome. Now, Erica, everything is okay? Thank you, teacher. You're welcome. Yes, but before me sacó. I understand. Yes, sorry. I was saying, Erica. Hello, Erica. Sorry, it's very common. It's happening. It happened, right? Okay, now, let me see. What are these accommodation? What are these services? Look, let's start reading. Elmer, can you help me reading, please? Read for the class. These amenities, teacher. Yes, a single room. Can you see the screen? Elmer, puede ver la cama o se... Es que a veces el PowerPoint lo deja uno retrasado, ¿verdad? No sé si alcanza a ver un cuarto con una cama aquí, Elmer. No, teacher. No, vale, permítame. Entonces, voy a dejar de compartir. Voy a compartir otra vez. Okay. 1, 2, 3, right? Now, Elmer, can you see? Yes, teacher. Okay, good. Only read this. A single room. Continue, Elmer. A double room. A suite. Makeup service. Wake up service. Very good. Elmer, wake up is like, you know, maquillaje. So in this case, it's, well, it's possible. It's possible for the girls. It's possible for the girls. Okay, continue. Bell service. Time service. Airport shuttle. Airport shuttle, right? Continue. Airport shuttle. Okay. Laundry service. Minibar. Room service. Fitness center. Sauna. Pool. Eat shop. Extra towels, extra hangers. An iron. Mm-hmm. A hair dryer. Makeup the room. Makeup. Perdón, teacher. Makeup. Can you hear me? Make up the room. Good, thank you. Turn down the bed. Take away the dishes. Okay, very good. Thank you, Elmer. Thank you. So these are the services and amenities we have in a hotel, right? Okay, now let's go to the second presentation for tonight. Let me see. Very good. Iván. Okay. Vamos a escribirle aquí a Iván, ¿verdad? Pero... Okay. Bien, les recuerdo que a las 8:30 vamos a comenzar la encuesta. Sí, ahí sí voy a necesitar que todos se pongan en modo participante. Ahorita solo Guillermo me ha dicho que viene en el microbús, así es que esperamos que llegue a tiempo a casita. Ahora, si no, pues voy a quedarme con él un ratito verificando que llene la encuesta. ¿Sí? A las 8:30 vamos todos a estar llenando la encuesta, ¿verdad? Espero que todos hayan recibido su correo. Y Al llenar la encuesta, pues me van a mandar captura de pantalla y me van a mandar la captura de pantalla al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Al grupo de WhatsApp. Entonces, el periodo para llenar la encuesta sería de 8:30 a 9. 8:30 to 9, right? Así que a esta hora, por favorcito, si están haciendo algo, lo dejan un ratito y pues nos vamos juntos a hacer la encuesta, ¿ok? El que por haber motivo todavía esté transportándose, pues me avisa para que cuando llegue a casa vamos a dedicar un momento para que hagan la encuesta, ¿sí? Ok, good. Now, let's go to the second presentation. Let me see. Okay, class. Give me a second here. Okay, make a hotel reservation and request related services, this is right. And then we're going to start describing what is the use of be going to. But before to this, I will take the attendance. Let me see here, okay, Adelia. Brian. Present, teacher. Thank you. Carlos Vega. Present, teacher. Clarissa. Present. Danny. Present. Thank you, Danny. Present, teacher. Maribel. Elmer. Present, teacher. Thank you. Erica. Present, teacher. Iván. Está de oyente, ¿verdad, Iván? Le voy a poner un... Present, teacher. Ah, ok. Ah, pero a las 8:30 va a estar con nosotros en la encuesta, ¿verdad, Iván? Ya estoy listo. Ah, ya, yeah. Ok, good. Thank you. Sí. Thank you. Jacqueline. Jacqueline. Joel. Present, teacher. Thank you. Carlos Amaya. Here. Thank you. Carla. Kevin. Giovanni. Present, teacher. Thank you. Alicia. Alicia. Mirna. Estela. Estela. Present, teacher, present. Okay. Sí, ya me parecía raro porque la había visto por ahí. Rosy. Estoy. Está siempre en la pelea diaria. Ok. Sí, yes. Con Lucas y compañía. Ok, Rosy. Present, teacher. Thank you very much. Ok, antes de seguir, vamos a ver aquí. Sí, ok, solo enterado. Dice Guillermo, ok, muy bien. Los compañeros que no están presentes, ojalá que sean presentes, ¿verdad? Porque recuerden que la encuesta es un requisito. Por algún motivo, ahorita a ustedes se les cae el internet, o a las 8:30 se les cae el internet, me avisan. Bueno, me avisan cuando reconecten, ¿verdad? O si se reconectan más tarde, porque a las 8:30 tenemos que estar toditos, así toditos siguiendo la línea de cómo era la encuesta. Si alguno ya la llenó, pues vamos a seguir lo que es la captura de pantalla, si la tienen todavía. Espero que nadie la haya llenado todavía, ¿verdad? Pero pues, si fuera lo que nos interesa, pues recibir la captura en la cual usted está indicando que han llenado la encuesta. ¿Ok? Good. Y en el caso de Guillermo Iván, perdón, de Guillermo nada más, ¿verdad? Estamos esperando que llegue a tiempo a su casita. Y Iván ya me dijo que sí está con nosotros activo. Muy bien. Let's continue. Sigamos entonces. Inclusive quizás vamos a comenzar unos minutitos antes de las 8:30 para que no alcance el tiempo. Good. Affirmative sentence, right? Remember, when we talk about the future, we can use many structures in English. And one of the most common structure is the use of be going to. The formula for be going to is the verb to be, the modal or auxiliary going to, plus the base form. Right? For example, here, look, the verb to be am, going to, and then the verb arrive. In this case, we don't add an E, we say arrived, or arrives, or arriving, no, arrive, simple, right? Good, and also in negative form, we use the word not to indicate negativeness, right? Okay, and here we have the formula, be going to plus the verb. Here, right? Subject, verb to be, going to, the base form. She's going to visit Chalatenango. You're going to buy a car. Okay? Now, in negative, we use the word not, look, to indicate that the sentence is negative. So we say, Mirna isn't, or Mirna is not going to complete homework, right? It's not true. I mean, Mirna, yes, she's going to, but this is just an example, right? And then I said, no, listen, Mirna, sorry, I know you. I finished the homework. No, listen, Mirna, it's other. Okay. Okay, and then I am not going to play football, look, negative, right? Okay, guys, repeat after me, please, repeat after me. She is going to visit Chalatenango. You are going to buy a car. I will change the name, Okay. Pedrito isn't going to complete homework. Okay. I am not going to play football. Repeat, please. I am not going to play football. Okay? And we have some exercises. We did it together. Blah, blah, blah. Okay, then yes, no question. Look. The yes, no question is simple, right? We just change the position of the verb to be with the subject. Instead of saying you are going to, we say, are you going to? And then we use the base form, right? And we answer with, don't say, yes, I'm going to. No. Yes, I'm going to. Yes, I am. Or yes, she is. Or yes, we are. Or yes, they are, et cetera, right? This is the form we answer. Also, we have some information question. Look, how long are you going to stay, right? In this case, we don't answer going, yes, I am. No. How long is... For example, it's one specific question that says, por cuánto tiempo, how long, right? Are you going to stay? 1 month, 3 months, 3 days, etc., etc. And when are you going to arrive? Don't say, yes, I am, yes, he is, no. When are you going to arrive? On February 22nd. Specific information. Yes, no question, yes, I am, no, I am not. Yes, she is. No, she is not, etc. But information question, specific information, right? Let's see here the examples. Are they going to eat soup? Soup? Yes, they are. Is Juan going to speak French? Yes, he is, or no, he isn't, right? Yes, no, yes, no. Now, but the information question says, where are you going to go tomorrow? I am going to go to the beach. Wow, okay, I wish. Ya quisiera, but no, okay. But I am going to go to the beach. What is David going to do tonight? He's going to sleep. Or he's going to have dinner, or he's going to go to a party. I don't know. Specific information, right? Okay, class. Listen and repeat. Are they going to eat soup? Is Juan going to speak French? Where are you going to go? Where are you going to go tomorrow? What is David going to do tonight? Okay, class, there you have, right? We have affirmative, negative, yes, no questions, and information question with going to. Do you have any question about it? ¿Hay unas preguntas sobre este tema? ¿Algo que no haya quedado claro? No, teacher. No, thank you, Carlos. Okay. What's the mean going to? Going to is a modal that indicates future. Okay. Ellos comerán, for example. So when you use, remember the auxiliaries, it's not that we're going to translate them. No es que los vamos a traducir, sino que es como, como una herramienta que se usa para indicar que el verbo que está a la par tiene un modo o un tiempo específico. Por ejemplo, el did, el do, el does, el will, el can, el should, etcétera, etcétera. Y el going to entra dentro de este grupo. Hay dos grupos principales que son, por ejemplo, los auxiliares, como el do, el does, el did, el have, el had, el has, ¿verdad? En los tiempos perfectos. El verbo to be, right, que es un auxiliar, y los primos que se llaman modals, también son auxiliares, pero así les dicen, modals. Entonces el going to es uno de esos primos, uno de esos primos, que nos sirve para indicar que, por ejemplo, en el caso del verbo eat, esta acción está en futuro, ¿verdad? O en el caso de speak, esa acción de hablar francés, pues, no pasó ayer, ni está pasando ahorita, ni... lo que va a pasar en el futuro. Además de eso, okay, quiero decirles que el going to es un poco más seguro que el will. Es decir, con el will uno está como, puede que sí, puede que no. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Pero el going to es bien seguro, ¿verdad? And thank you for the question. Thank you for the question, right? Adelia, welcome to the class. Welcome to the class. Ahorita le tomo la asistencia, Adelia. Muy bien, ¿hay otra pregunta? ¿Any other question? Si todavía no queda claro, dígame. Y podemos dar más ejemplos. Miren que hay un montón de ejercicios. O sea, que esas oraciones, teacher, pregunta. Disculpe que lo interrumpa. No me interrumpa, pregunta. Ok. Ajá, no, como van en oraciones así hacia el futuro, ¿verdad? Sí. Entonces, ya para agregar en la forma base, tiene que ir hacia el futuro también. Sí. Por ejemplo, yo pregunto, ¿is Clarissa going to play football? Yes, she is. Cuando yo le digo she is, estoy diciendo que ella sí lo hará en el futuro, ella sí jugará fútbol. ¿Sí? Sí es. O normalmente uno dice respuesta corta, pero puede hacerla larga, Clarissa. Puede decir, por ejemplo, ¿is Juan going to speak French? Yes, he is going to speak French. Se puede hacer también así, para hacer más énfasis. Pero en la vida real, no, nadie hace eso, ¿verdad? Nadie repite toda la pregunta. Pero Si usted está diciendo que si le están preguntando una acción en futuro, usted responde que va a pasar o no va a pasar en futuro. ¿Sí? O si le preguntan algo específico de dónde va a ir, usted dice, ah, yo voy a ir a tal lugar en el futuro. ¿O qué está haciendo David? Ah, David está haciendo esto en el futuro. ¿Sí? Así como es la pregunta, así va a ser la respuesta. Normalmente, uno le preguntan sobre el pasado, responde sobre el pasado. Futuro, sobre el futuro. Presente, sobre el presente. Normalmente, ¿verdad? Pero hay respuestas un poco lógicas también, ¿verdad? Que uno no conteste directamente con el tiempo que está usando, pero se está respondiendo correctamente. Por ejemplo, si le preguntan, ¿Are you going to eat soup? I never eat soup. Yo nunca tomo sopa. Pues usted no está usando el futuro, pero está contestando de una forma lógica. Pues, o sea que el inglés no es así como de pregunta, respuesta, punta, algo mecánico, sino que es abierto como todos los lenguajes, ¿verdad? Pero, repito, normalmente si le hacen una pregunta en futuro, contesten. Ok. Carla. Welcome, Carla. Ahorita le tomo la asistencia, Carla. Mi teacher. Ok, ahorita. Present. Carla y también Jacqueline. No, Alicia. Alicia, hello, Alicia. Perdón, Alicia. Es que como tengo varias cámaras aquí que estoy viendo. Gracias, Alicia. Ok, ya vamos a comenzar con la... Comencemos ya entonces. Sure. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Yes? What is the difference in going to and will? Will, ok. The going to is about plans. Cuando usted hace un plan y dice, bueno, yo estoy seguro que esto lo voy a hacer, ¿verdad? O estoy seguro que esto va a pasar, aunque... Como dije la vez pasada, el único que sabe que va a pasar es de ahí arriba, ¿verdad? El colocho. Él sabe lo que va a pasar, pero nosotros hacemos planes aquí, ¿verdad? Nosotros hacemos planes aquí y usamos el be going to para estar seguros que eso va a pasar. Pero con el will es así como que sí, como que no, ¿verdad? Como que pueda o no pueda pasar, ¿verdad? Esto es la diferencia. Además, en estructura, aquí, por ejemplo, en lugar de decir, ¿Are they going to eat? Podemos decir, ¿Will they eat? ¿Will they eat? Entonces cambia la estructura, ¿verdad? ¿Ok? Esa es la diferencia, pues, entre ambas estructuras, ¿verdad? ¿Sí? Thank you, teacher. You're welcome. Ok, bueno, solo quiero ver si están presentes. Maribel. Kevin. Present, teacher. Ok, welcome, Kevin. Excelentoso. Mirna. Ya está bien, ¿verdad? Sí, es que no le había tomado asistencia, Mirna. Bueno, entonces estamos todos. Solo quiero ver. Solo Maribel me hace falta. Espero que esté bien. Solo déjenme ver si me ha mandado algún mensaje al grupo. Ok. No me parece. Alicia sí está con nosotros. Carla también. Ok. Muy bien. Espero que se conecte posteriormente, ¿verdad? Y solo me faltaría Maribel y Giovanni. Ahorita vamos a anotarlos para ver si luego... Yo estoy aquí, teacher. Guillermo, la primera vez que pasó lista. Ah, perdón, discúlpeme, Guillermo. Sorry. Llegó a tiempo entonces, discúlpeme, que estaba pendiente con usted. Entonces, solo Maribel. De ahí estamos todos, ¿verdad? Teacher. Sí. Adelia, sí, ya le tuve asistencia. Fíjese que voy manejando aún y me está fallando bastante el internet, pero dentro de unos 15 minutos llego a la casa para hacerla. Me avisa entonces para darle una media indicación y, ¿verdad? Después seguir con la clase, no se preocupe. Maneje excelente, gracias. Maneje tranquilamente, no vaya a pasar nada mal. Ok. Bueno, sí, comencemos. Por favor, accedan todos ahorita al correo que se les envió de parte de Inglés Corporativo. Y yo les voy a compartir el mío para que más o menos tengan una idea de cómo es el correo, ¿verdad? Pues permítame, vamos a expandir esta pantalla. Ok. Este es mi correo personal. Algo así tuvieron que haber recibido ustedes. Y aquí está el link para tomar la encuesta, ¿sí? Pues le damos clic y nos va a aparecer ya la encuesta de satisfacción. Sí les tiene que aparecer, ¿ves? ¿Pueden ver mi pantalla? Vaya, entonces vamos a hacer una cosa. En la computadora vamos a tener dos pestañas abiertas. El correo que recibieron de parte de Inglés Corporativo y la pestaña con la encuesta de satisfacción, ¿sí? Los que están con teléfono les va a costar un poquito, pero entiendo yo que se puede. En Android cuesta menos que en iPhone, pero espero que no les cueste a todos. Pero la cosa es tener dos pantallas abiertas, ¿bien? La del correo y la de la encuesta. Muy bien. Ahora vamos a comenzar copiando el número de orden de inicio. ¿Cuál es el número de orden de inicio? Por aquí está, miren. Está un poco pequeño, quizás voy a intentar hacer más grande mi pantalla para que lo vean. Muy rápido, muy grande. Ok, ahora sí. Muy bien, aquí está el orden de inicio. Es el 29, 750, 80, 48, 00009, 20, 23. Entonces, aquí lo que van a hacer es sombrear todo el número. Sombreamos todo el número. Le damos clic, copiar. Y nos vamos a la encuesta. Nos posicionamos y le damos pegar. ¡Tarán! Así de sencillo, ¿verdad? Vaya, me dicen todos. Sí, yo no tengo ningún correo de ellos. Mirna, no tiene correo de Inglés Corporativo. Vaya, entonces váyase al grupo de WhatsApp. Ok. En el grupo de WhatsApp aparece. Permítame. Permítame. El que dice HTTPS, bit, no sé qué. Sí, permítame, ahorita le enseño. Quiero ver si este lo enviaron a las 2:52 lo enviaron. Lo envió nuestra compañera Hazel. No, Katherine lo envió, perdón. Va, mire, así más o menos le debe aparecer. Quiero ver, se ve difuso, ¿verdad? Permíteme, voy a cambiar. Porque lo del nombre. Ahorita, permítame un segundito. Solo quiero mostrarle algo. Voy a quitarme el filtro. Teacher, ahí lo reenvié al grupo. Lo reenvió también. Vaya, está bien. Excelente. Permítame. Ya lo abrí. Ya, vaya. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vaya, ahí dice orden de inicio, Mirna. Uh-huh. No sé si alcanza a ver mi pantalla. Aquí dice, sí. Hay un número que dice 29750. Sombrelo. Dele copy. En el grupo también está ese número. Sí, es que tiene que abrir. Déjeme ver. Déjeme ver. Porque ya lo vi. Aquí está. Sí, orden de inicio. Ah, pero no se puede copiar. No se puede copiar. No, lo voy a anotar y lo voy a escribir. Híjole, pero debe haber alguna forma, no sé. Teacher. Le copia todo el mensaje. Usted lo puede copiar ahí, teacher, solo el número. Teacher, solo claro. Para ayudar ahí un poquito. Que seleccione todo el texto, que le dé copiar y en el mismo teléfono, en el bloc de notas, que le dé pegar y ya uno ya puede. Ah, sí. Mira, dele copiar. Sí, entonces ahí mismo se reenvía el mensaje y después solo le da a la parte del número, o si no, manual, ¿verdad? Solo que si lo hacen manual, tienen que hacerlo con cuidadito, porque una pleca menos que tenga, ya no le va a funcionar la encuesta. ¿Okay? Richard, sí, dígame. Usted lo podría copiar en el app de Zoom. Sí, déjeme ver, quiero ver cómo hacerlo. Ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta. Tengo un micrófono encendido por ahí. Permítame. Por ahí están viendo el video, ¿verdad? Déjeme ver, ahorita voy a mandarlo al chat, quiero ver. Ahí en el grupo mandé yo el número, si no se lo pueden copiar. Ahí está en el grupo y aquí lo acabo de mandar también en el chat. ¿Sí? Buena idea. Esto no se me había ocurrido, ¿verdad? Que yo lo puedo copiar y mandárselo a ustedes al chat. Ahí está. Mirna. No, pero ya lo mandamos. Está, muy bien. Gracias. Pero, thank you. Pero vamos a ir lentamente. Vamos a ir lentamente. Todos con orden de inicio. Yo sé que algunos van a decir, está súper fácil. Pero ir juntos me va a dar la opción de que yo les dé las indicaciones a los que les cuesta más, ¿sí? Porque a algunos les cuesta más que a otros. Vaya, ¿tengo otra pregunta antes de seguir? ¿Alguien me está diciendo teacher? Mi teacher. Ajá, dígame. Mi. Ajá, le escucho. Ok, yo igual no recibí ningún correo, ajá, pero estoy tratando de entrar por el enlace que mandaron por... Sí, pero fíjese que a mí lo que me abre es un video de YouTube. Ah, vaya, déjeme ver. Creo, Carlos, abajo hay otro link. Hay otro link. Tampoco sí. no me mandaron exacto. El correo. El de abajo es el que me abre el video de YouTube, no el de arriba donde dice YouTube. Vaya. Sino voy que a el de abajo. Yo. Ah, aparece. Okay. Miren, pero ya no lo reenviaron. No sé si lo alcanzan a ver. Que tiene un cosito rojo ahí. Sí, ahí está, que estoy entrando. Ahí está, miren. Tiene que darle hasta abajo, Carlos. Tiene que darle hasta abajo. Ya lo reenviaron otra vez, ¿verdad? Yo lo reenvié para que gracias. Tenga el cosito rojo. Es donde dice tomar la encuesta. Ok, ya me lo envió Giovanni. Ah, ya sé por qué la cámara está tan defectuosa ahora. Ya entendí. Ahora sí, creo que va a funcionar la cámara, permítame. Ahí estamos, ¿verdad? Hoy sí. Ahí se puede ver, ¿verdad? Ok, aparte de Carlos y Mirna, ¿quién más tiene problemas para copiar la orden de inicio? ¿Nadie? Hello, hello. Va. Entonces vamos a copiar su nombre completo. Pueden usar la misma vía, o sea, copian su nombre, ¿verdad? El nombre suyo aquí, clic, copiar y pegar, o ponen su nombre completito, pero por favor, tal y como está en su DUI, ¿verdad? El correo electrónico es el mismo correo con el que ustedes reciben información de Inglés Corporativo. Ese usen. Si tienen otro de Yahoo, de otra, no. El con el que ustedes tienen comunicación con Inglés Corporativo. Ok. Orden de inicio, nombre completo y correo electrónico. Ahí nos vamos a detener. Sí, Clarissa, ya se conectó. Vaya. Ya estamos con lo de la... Sí, ya pude, es que me había botado de la plataforma. Vaya, escúcheme. Sí, me sacó. Ajá. No hay problema, pero ahorita estamos con el punto número 1, número 2 y número 3. ¿Usted ya abrió la encuesta? Ok. ¿Clarissa? Espérame. Así, a eso voy, teacher. Vale, pues ábrala, entonces me avisa. A eso voy. ¿Está en computadora o en celular? Clarita? Ok. ¿Está en computadora o en celular? Ah, ahorita tengo la computadora. Excelente, entonces me va a abrir. Ahorita tengo la computadora. Vale, escúcheme lo que va a hacer. Y tengo el celular también. Vale, escúcheme lo que va a hacer. En la computadora se va al correo que le enviaron y le da clic al link que está aquí. ¿Alcanza a ver en mi computadora? Sí. Vaya, entonces sí. Dele clic. Dele clic a este link. Se lo voy a encerrar, mire. Este es. Ok, ahí. Enlace para tomar la encuesta. Correcto, ahí dele clic. Vale, permítame, teacher. Que solo voy a ver el WhatsApp. Vaya. Carlos ya se me adelantó, ¿verdad, Carlos? Está bien. Solo que espérenos aquí, por favor. Es que quería explicarles una cosa bien importante, Carlos, pero bien, ya estuvo, ¿verdad? No hay problema. Yo sé que ustedes son buenos en esto, en la computación. Y estas encuestas hoy se han vuelto bastante comunes en las instituciones, ¿verdad? Así que INSAFOR siempre pide una. Clarissa, ¿ya logró meterse a la encuesta? Permítame, teacher, que voy a escanear el código, escaneo el código para entrar al WhatsApp. Espérame. Ah, pero si está en su correo, ahí mismo puede entrar, Clarissa, en su correo. Ah, ahí mismo puedo entrar. Ahí sí, la mandaron también al correo. Es que en su correo está. ¿Ve usted mi pantalla? Así como yo lo tengo, así le parece. El chicos me esperen un ratito. Yo sé que usted... Vaya. Esto es fácil, pero necesito que todos vayamos porque quiero darle unas indicaciones oficiales, ¿verdad? Para que ustedes tomen la encuesta. Clarissa, ya abrió la... Evaluación del módulo se llama el correo, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, permítame. Esta es la respuesta que es... Ah, el formulario de evaluación del módulo. Estudiantes, permítame. No sé si será este... Enlace para tomar encuesta. Sí, permítame, teacher. Quiero ver, espérame. Ahí aparecen varios datos, pero necesito que usted le dé link donde dice enlace para tomar la encuesta, así como aparece en mi pantalla, mire. Espérame. Así debe ser. Vale, vamos a hacer una cosa. Espérame, que esta es otra evaluación, espérame. Cuando ya logre entrar, me avisa. Voy a seguir con los demás porque no me puedo quedar, ¿verdad? Me avisa cuando logre entrar. Vale, está bien. Vale, muy bien. Ok. ¿Cuál fue la fecha de inicio, teacher? Perdón. Ahorita, permítame un segundo. Maribel, ¿verdad? ¿Maribel? Mirna, perdón, Mirna. Discúlpeme que ahorita no estoy viendo la pantalla. Ok. ¿Cuál es la que le falta, Mirna? La fecha de inicio. Fecha de inicio. Ahorita. Vale, pero vamos con el número de celular. ¿Ya copiaron su número de celular? Yes. Ya voy a llegar a la fecha de inicio. ¿Sí? ¿Todo? Vale. Texto. Departamento de residencia. Clic Santa Ana, clic La Libertad, clic San Salvador, ¿verdad? Ahí depende de su departamento, ¿sí? Municipio. Si es Santa Ana, si es el Congo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Empresa donde trabajan. Vaya, aquí es bien importante porque las empresas tienen un nombre específico. Aquí me imagino que aparece el nombre de su empresa, ¿sí? Entonces solo denle copy-paste, ¿sí? Copy-paste a su empresa. Ahora, el nombre del proveedor que los capacitó. Van a encontrar un listado. Síganme todos, por favor. Donde dice Inglés Corporativo, Regal Internacional S.A. de C.V. A ese me le van a dar clic. Inglés Corporativo, Regal S.A. de C.V. Les suplico que no me estén mandando capturas de pantalla en este momento. Cuando todos estemos ya listos, entonces voy a empezar a recibir las capturas de pantalla. Ya me enviaron como 2 o 3, pero ya no más, por favor. ¿Sí? Gracias. Vaya, sigamos. Nombre del curso. Ya voy a llegar a la pregunta de Mirna, pero ahorita el nombre del curso, aquí está también, si no lo saben. Inglés Principiante Módulo 3. Igual. Y el que pueda entrar al WhatsApp. Le pueden copy y pegue. Vinculado. Copy y pegue, ¿verdad? Copy y pegue el nombre del curso, ¿sí? Ok. Muy bien, en la número 11 vamos a hablar, quiero ver, no está la fecha de inicio todavía, ya vamos a llegar a donde dice Mirna, ok. Valore los siguientes aspectos relativos al curso, ¿verdad? Como considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, qué opina del contenido y estructura del curso, qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso, ¿verdad? Y aquí usted le da su opinión. Carla, el nombre del curso está aquí, mire, en su correo. Dice, nombre del curso, Inglés Principiante Módulo 3. Dele en cerrar, Carla. Le da copy, igual como en el copy. Se va a la encuesta. Y ahí le da el nombre, ¿eh? ¿Sí? Si no, se lo voy a poner en el chat también, ¿eh? Ya me enseñaron ahí que con el chat es más fácil. Vaya, permítame. Aquí, pegar. Ahí está el nombre del curso ya. Inglés Principiante Módulo 3. Vaya, después de eso, ¿en qué fecha inició el curso? Le damos al calendario que está al lado derecho y solo le ponemos la fecha de inicio. Aquí, mire, Mirna, ¿ya vio el calendario? Iniciamos el 25 de enero. Aquí está la fecha, mire. 25 de enero. Entonces, en el calendario, regresa a enero y le da clic al 25, ¿eh? Ok. Calendario 25. Thank you. Ok, you're welcome. Ahora nos vamos al fecha en que finalizó. Igual le damos clic y le damos en la fecha de hoy, que es febrero 21, ¿verdad? Vaya, aquí es donde van a disculpar, pero por eso les pedí que no me enviaran todavía las capturas. Tengo que decírselo, ¿verdad? Porque es lo que me han pedido oficialmente que haga. Su nivel de satisfacción después de completar el curso. Si usted pone que está insatisfecho, está diciéndole a Inglés Corporativo, a INSAFOR, que usted ya no va a continuar en el curso 4, ¿sí? Si usted llega a poner insatisfecho, es decir, ustedes pueden elegir cualquiera de las dos. Pero si llegaran a poner insatisfecho, les aclaro que ya no están diciendo que no van a tomar el curso 4, ¿sí? Ok, y si ponen satisfecho, pues, entonces eso indica que sí van a seguir. ¿Enterado? Vale. Y aquí otros cursos de su interés, Excel, no sé, algún otro tipo de curso, que esta parte creo que no es obligación. Y cualquier comentario que quieran agregar, ¿sí? Voy a tener que hacer así. Vale. Vaya. Clarissa, si gusta, me desconecta su micrófono y me avisa cuando esté lista con la encuesta. Sí, teacher. Me avisa, oye. No me cargan WhatsApp. Está en su correo, Clarissa. ¿Cómo está? ¿Con qué nombre está, teacher? Si me puede hacer el favor. Lo voy a buscar aquí. Usted tiene una cuenta de Google, ¿verdad? Ajá, ajá, en Google. Correcto. Entonces, ajá, ahí reciben, en Gmail reciben los correos. Ajá, en Gmail, acá lo tengo abierto. Va, entonces en ese le va a aparecer lo siguiente, mire. ¿Cómo? Le va a aparecer los lineamientos para llenar la encuesta de satisfacción de INSAFOR, ¿sí? Ahí hasta abajo, se va usted hasta abajo hay una parte que dice enlace para tomar la encuesta en su computadora, en el mensaje que le enviaron. Ahí hay un link, le da clic y se le va a abrir esta pantalla. Mire, esta pantalla se le va a abrir, ¿eh? Encuesta de satisfacción de inglés. ¿Sí? Hay un correo que dice encuesta de satisfacción de inglés en su correo de Gmail. Pues sí. Ahí sí, va y le da link. ¿Ya encontró usted el link? Ajá, ¿ya lo encontró? Lo estoy buscando, teacher. Ahorita lo estoy buscando. Lo estoy buscando en el correo. Encuesta de satisfacción, dice. Sí. Si no, por fecha lo voy a buscar, permítame. Ah, está bien, me avisa. Lo voy a buscar por fecha. Si no, nos vamos a ir por el, Google, por el WhatsApp, perdón. Sí, es que el problema es que no me carga el WhatsApp, teacher. No, porque de ahí hubiera entrado. No sé si la señal está débil. No me carga. Aquí tengo la computadora encendida, pero no me quiere cargar. Entonces siga buscando el correo, por favor. Me avisa cuando lo termine. Vaya, ahora sí. Okay. Voy con los demás. Vaya, ¿lo terminaron todos? ¿O alguien ha tenido todavía algún inconveniente? Nos indica cuándo podemos enviar la imagen. Ahorita, solo quiero estar seguro que todos, solo me he quedado con Clarissa y Maribel que no he entrado, pero de ahí creo que todos los demás estamos bien. Tengo un mensaje. En la número 1, Adelia me está hablando aquí, Adelia, vaya. Voy a repetir las instrucciones, Adelia. Pero quisiera que estuviera también Clarissa, porque Clarissa tiene problemas también. Bueno, va, Adelia, lo que va a hacer es, se va a ir a su correo que recibió de parte de Inglés Corporativo. Y ahí en Inglés Corporativo, el mensaje, perdón, le va a aparecer donde dice enlace para tomar la encuesta. Me avisa cuando lo haya encontrado, Adelia. Ya, teacher, ya estoy ahí en la encuesta, ya la encontré. Vale, ya estaba. Entonces, ya cuando usted esté aquí, se va aquí donde dice número de inicio, ¿ve? El 29750 80480009 2023. Aquí usted lo va a sombrear, mire, Adelia. Le da a copiar. En su mensaje que recibió de Gmail y se va a la encuesta de satisfacción. Entonces, en la número 1, ¿verdad? Aquí se posiciona y ahí le da pegar, ¿ve? ¿Me avisa cuando lo haya logrado, Delia? Ya, teacher, ya lo logré. Ahora sigue con lo demás. Nombre completo, correo electrónico, número de celular, sexo. El mismo correo electrónico, Adelia, que usted utiliza para comunicarse con Inglés Corporativo. Oiga. Cuando termine con el 7 me avisa. Aprovechando, quisiera informarles que hoy nos vamos a quedar todos unos 10 minutitos, ¿verdad? Hoy todos nos vamos a quedar para otra encuesta, la encuesta del teacher. No, es para repasar el curso, ¿verdad? Y algunas recomendaciones que ustedes tengan, opiniones, etcétera, etcétera. Nos vamos a quedar toditos, ¿sí? Vamos a revisar también la plataforma. Ya solo nos quedan 5 minutos para terminar oficialmente, pero no se preocupe, podemos seguir después de las 9 terminando la encuesta. Y vamos a revisar cómo se llama la plataforma. Y por cierto, a mí me ha dado error aquí. Vamos a... Vamos a intentar otra vez ingresar. Vaya, muy bien. Adelia, ¿por cuál número va ahorita? Ya voy en el número 6, residencia Santa Ana. Le puse el municipio Santa Ana. Correcto, municipio y departamento. Muy bien. Ajá, de ahí empresa, Credinegocios S.A. de C.V. Tal y como aparece en el, ¿cómo se llama? El nombre oficial de la empresa, ¿verdad? Correcto. Y en el 9 puse Inglés Corporativo, Regal Internacional. Ese es. Excelente, excelente. Nombre del curso sería módulo 3, ¿verdad? No, es así, mire. Inglés Principiante Módulo 3. No, levante las manos y vas a comer. Vive. Inglés Principiante Módulo 3. Tisha. Sí, Rosibel. Ahí avisa cuando se le vaya a enviar. Sí, yo les voy a avisar, permítame que okay, estoy hablando de todo lo que está quedando. Perdón, sí, Inglés Principiante Módulo 3, mire, también está en el chat ahorita, se lo envía al chat, Adelia. O está también en su, mire, en su correo, aquí está, mire. Inglés Principiante Módulo 3. Así se llama exactamente. Inglés Principiante. Me permiten, voy a conectar la fuente de poder de la computadora que se me ha bajado la batería. Ok. ¿Lo logró, Adelia? Excelente, teacher. Vale, vamos, sigamos. Va aquí, valore los siguientes aspectos relativos al curso, ¿verdad? Ahí son 3 aspectos, ahí usted le da excelente o la respuesta que usted quiera. Ok. Mirna, ¿logró abrir la encuesta al fin? Mirna tiene, perdón, Clarissa, perdón. ¿Logró abrir el WhatsApp, Clarissa? Bueno, voy a entenderme con Clarissa y Mirna después, porque, no, perdón, Mirna, no. Con Maribel y Clarissa son las que se me han quedado. Vaya, Adelia, fecha del curso. Fecha de inicio, el 25. El 25 de enero, ¿verdad? El 25 de enero, sí. Ahí hay un calendario, Adelia. Solo se sí. Va, le da clic y se va, regresa hasta enero y ahí le da el 25. ¿Okay? Ya pude eso, teacher. Ya, y la fecha ahora, ¿verdad? La fecha de ahora, correcto. Vaya, y en la 14, Adelia, ¿usted es satisfecho o insatisfecho? Solo que si pone insatisfecho, está diciendo que ya no va a seguir en el curso 4, ¿verdad? Ok. Vaya, y la 15 y la 16 ya son, no son necesarias. ¿Verdad? Gracias, teacher. Sí son necesarias, perdón, quiero decir, no son... Son personales. No son obligatorias, ajá, son personales, eso quise decir. Gracias. Vaya, hoy sí, aparte de Clarissa y Maribel, que ya me voy a arreglar con ellas. Todos estamos ya, todos terminamos. Vaya, hoy sí entonces. Démele captura de pantalla desde ya. Exactamente a las 9 terminamos. ¿Eh? Vaya, voy a ir leyendo los que he recibido, ¿sí? Ya recibí el de Carlos Amaya. Y ahorita está tomándose un cafecito porque lo hizo muy rápido. Lo felicito, Carlos. Giovanni. Jacqueline, Jackie. Gracias. Póngamele su nombre a la par para que yo entienda quién me lo está enviando, por favor. Con su nombre, ¿sí? Giovanni. Guillermo, muy bien. Estela, ¿me lo podría reenviar con su nombre? Por favor, gracias. Maribel Rivas. Erica, muy bien. Iván del Cid, Elmer Antonio, muy bien. Ah, aquí está el de Estela con su nombre, muy bien. Excelente. Adelia, muy bien, Adelia. Alicia, excelente, ya recibí el de Alicia. Joel Alberto Barrera, excelentoso, Joel. Dani, muy bien. El de A. Pereira, Brian. Brian, si me hace el favor de enviármelo con su nombre, por favor. Así como lo han enviado los compañeritos, ¿sí? Con su nombre, ¿sí? No les dice indicación, ¿verdad? Pero veo que Carlos Amaya lo hizo muy bien. Me imagino que son las mismas indicaciones del nivel 1 y 2, ¿verdad? Ya habían tomado esta encuesta ustedes. Kevin, muy bien. Excelente, Brian, ya lo recibí también. Ya está en el grupo. Ahí los compañeros de Inglés Corporativo toman su mensaje y... Mirna, thank you, Mirna. Y ahí toman su dato, ¿verdad? Que ustedes ya llenaron la encuesta, ya están aptos para el nivel 4. Muy bien, Carlos Vega lo mandó hasta el chat, excelente. Pero Carlos Vega, ¿verdad que me lo envió también usted al grupo, Carlos? Quiero ver. No, teacher, tuve problemas con el grupo, no me conectaba porque tenía otro celular. Ah, vaya, entonces déjeme ver si... Por eso se lo había mandado aquí en privado, ahí, por chat, por aquí. Ajá, chat, pero no sé cómo podemos hacer. No le abre el WhatsApp, entonces... No, ahorita sí, pero como ya no me pude, ya no me uní al grupo porque no tenía esa instrucción, pero si me pasa al grupo o si me manda el link para unirme, me uno y se lo paso. Ah, ajá, correcto. Perdón, entonces entiendo que usted no está en el grupo de WhatsApp, Carlos. No, porque cambié el tema del celular, ajá. Entonces, sí. Ya cuando me habían mandado esa indicación no me aparecía. Ya lo entendí. Bueno, primera vez que me pasa esto, déjenme ver cómo podemos hacer. Voy a ver si puedo copiar esto. Copiar. Y si no, también hoy me escribió Katherine de inglés, no sé si se lo mando a ella. Si gusta, mándeselo a ella y mándele ahí un mensajito. Mire, Ok. Explíquele, pero voy a intentar mandárselo yo al grupo ahorita, déjeme ver. De acuerdo. Pero voy a tener que dejar de compartir un ratito porque voy a abrir mi WhatsApp personal y voy a intentar mandar el de Carlos Vega al grupo. Bueno, Clarissa, ¿me escucha Clarissa? Clarissa tiene problemas con su WhatsApp. Bueno. Sí, me mencionó, me funcionó Carlos Vega. De acuerdo. Ahorita ya se lo estoy mandando al grupo. Usted no lo va a ver, pero... Gracias, teacher. Gracias. Ahí está ya. Vaya, es una buena idea, ¿verdad? Fíjense que es primera vez que estoy utilizando el chat del grupo como herramienta, ¿verdad? Siempre se aprende algo nuevo. Maribel, ¿me copia Maribel? ¿Logró hacer la encuesta, Maribel? Es que no la tenía desde temprano. ¿Logró hacer la encuesta? Ya se la envié. Es que tenía reunión ahora. Ah, que, bueno, sí, no hay problema, pero yo estaba preocupado porque dije yo, es raro si ella siempre conecta, ¿verdad? Sí, bueno. Y ahora podía tener el teléfono porque me lincharon. Excelente, entonces. Vaya, estamos entonces. Carla, si me puede poner el nombre completo, Carla, va a disculpar porque tiene que ser el nombre ahí, por favor. O al menos nombre y apellido, entiendo yo, ¿verdad? Para que se entienda de quién se trata. Gracias. Entonces solo Clarissa se me quedó. Bueno, vamos a hacer una cosa. Espero que se logre conectar Clarissa. Si se llegara a conectar, solo me quedaría con ella ayudándole en la encuesta los últimos 10 minutos. Pero siempre voy a ocupar un espacio para cerrar el grupo, cerrarlo como despedido, ya dijeron, ¿verdad? Así es que espero que se conecte porque ahorita no está conectada Clarissa. Bueno. Muy bien, ya perdí la línea de los mensajes, pero creo que todos me lo enviaron ya, ¿verdad? Ahí estamos ya. Don. Hecho. Bueno, entonces sigamos con la clase. Permítame un segundito aquí que estaba tratando de abrir mi... no sé por qué no me deja entrar a la... No me deja entrar a la... plataforma. Tengo rato de estarlo intentando. Bueno. Si no, voy a ver si lo logro hacer con el celular y ustedes me ayudan. Si tienen algún inconveniente en la realización de la plataforma, ¿verdad? Entiendo que está fallando, teacher. Por ejemplo, yo estaba trabajando en ello y me cerraba sesión. Y no he podido trabajar así. Tengo que estar entrando, volver a hacerlo. Bueno. Así, pero me imagino que está saturado porque todos están finalizando cursos. Todos están finalizando cursos, lo que pasa, ¿verdad? Bueno, si no, pues ahí por WhatsApp nos vamos a ir conectando, ¿verdad? Y si tienen algún inconveniente, pues ahí me dicen. Yo sí tengo, y yo he hecho como de 3 formas, inclusive hasta le tomé captura. Porque yo creo que no estuve en esa clase, en el going to. No me aceptan ninguna oración. Y en el caso suyo, Alicia tiene que terminar el examen. Eso es lo que estaba haciendo. Eso es lo que estaba haciendo ya después de finalizar la encuesta. Sí, porque fíjense que sus notas están bien, ¿verdad? Pero como el examen final vale bastante ponderación. No, ese sí, ahorita voy por la parte 3. Pero en el 4, en las tareas de la unidad 4, el going to, ninguna oración de las que realizo me las acepta. Déjenme intentar entrar aquí entonces en mi teléfono, porque en la computadora no puedo. No me deja entrar para yo ayudarle, pero voy a entrar por medio del teléfono, permítanme. Correo, del celular, email. Estoy preocupado por Clarissa que le está fallando mucho el internet. Vaya, vamos a ver. Permítame. Aquí está. Lo abrimos. Vamos a ver, plataforma de aprendizaje. Iniciar sesión. No me permite tampoco en el celular. Qué pena. Entonces, Alicia, si no lo llega a comprender bien, ahí cuando logre entrar me manda el mensaje al WhatsApp. Espero que más tarde pueda entrar, oiga. O si no, mañana. Yo creo que todavía se puede mañana. Ok, sí, porque ese de la unidad 4, esa es la única parte que me falta. Y ahorita que ya finalicé y voy por la parte 4 del examen final, son las mismas oraciones nuevamente y sí, tampoco las agarra. No las agarra, es cierto, ya me acordé. Ya me acordé de esa parte, tiene razón. No me deja entrar, aquí estoy intentando. Bueno, entonces vamos a seguir con la clase, chicos. Let's go to the manual. Vamos a seguir con el manual. Y voy a pasar asistencia antes de seguir con el manual. Ahorita les comparto. Okay, attention please. Adelia? Present, teacher. Present. Thank you, yes, thank you. Brian? Carlos Vega? Present. Thank you, Brian. Carlos? Mr. Vega? Present. Thank you, Clarissa. Daniel? Present, teacher. Thank you. Maribel? Estoy. Ah, ok, very good. Thank you. Ya estaba perdido. Le está fallando, ¿verdad? Sorry. Elmer? Present, teacher. Thank you. Erica? Present, teacher. Guillermo? Present, teacher. Thank you. Iván? Present, teacher. Jackie? Thank you. Joel? Present. Thank you. Mr. Amaya? Carlos? Here. Thank you. Carla? Miss Solorzano Crespin? Present. Present, teacher. Thank you. Thank you. No, allá al otro lado. Kevin? Present, teacher. Thank you, Kevin. Okay. Giovanni. Giovanni? Present, teacher. Thank you. Alicia? Present, teacher. Thank you. Mirna? Present. Thank you. Estela? Present, teacher. And Rosy. Thank you very much. Okay, let's continue with the class. Now, let's go to page number 46. Page 46, right? How to use get and go. Right? Listen, here we have some examples. How can I get to the trade center? One of the most popular verbs in English. Teacher, disculpe, ya le envié la encuesta. ¿Lo logró hacer, Clarissa? Está. Sí, déjeme ver, aquí está, Clarissa Ramos. Lo logró, güey. Bueno. Sí, ya. Sí, lo hice con el celular porque la compu no me cargaba. Ya estaba preocupado por usted, Clarissa. La señal. Sí, preocupado. Lo tuve que hacer con el celular. Bueno. Porque tengo la computadora encendida, pero no me encargaba, teacher. Vaya, excelente. Entonces ya. Lo hice con el cel. Ok, thank you, Clarissa. Thank you very much. Bueno. Ok, let's continue, right? Get is one of the most popular verbs in English. And it's very, you know, very useful, right? Con el verbo get podemos decir obtener, lograr, completar, comprar, dije ya, ¿verdad? Comprar, completar, lograr, alcanzar, llegar, conseguir, etcétera, etcétera. El verbo get tiene mucho significado. So, in this case, because we're talking about directions, so you're saying, ¿cómo puedo llegar? Okay. Al trade center, right? ¿Cómo puedo llegar? Get. En este contexto, get significa llegar. Then I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. So again, get means llegar, arribar, right? I usually get to the office at 6:30, right, a.m. Llegar, arribar. Then you also can use the verb go, right, to say that you're going to a direction. So you say, how do you go to work? Go to work. Entonces, ¿cómo me voy al trabajo? ¿Sí? Irse. I'm going to go to the conference center after I check in. Check in is registrarse, check in, right? So go again, right? Irse. I go home around 7 p.m. Notice, class, that with home, we don't say, I go to home. I go to home. No. You can say go to work, yes, but go to home, no. It's go home. Okay? Don't forget that. Now, it says, use get to ask for directions or to emphasize the idea of motion from A to B, moviéndome de un punto A al punto B, o arrival. ¿Cuál es la idea que nos da Get? Arribar a un lugar, llegar a un lugar, o moverse de un punto A a un punto B. ¿Class? ¿Opinions? Motion A to B, o arrival. Volunteers, please. Rosy, la veo con ganas de contestar. Rosy, come on, please. Arrive, teacher. Arrive, very good. Entonces el verbo get, cuando damos direcciones, nos da la idea de llegar a un lugar. ¿Sí? Ok. Use go to specify the means of transportation, right? Cuando yo digo voy a un lugar, estoy especificando si voy caminando, en taxi, en bus, en tren, en burro, en caballo, en mi hermano mayor, en fin. In forma de transporte que yo uso, okay? And then it says, and it emphasizes the idea of what? Motion from A to B, moverme del punto A al punto B, o me da la idea de llegar a un lugar. Volunteers, please. Estela, la veo con ganas de contestar, Estela, ¿ok? Motion from A to B o arrival, Estela? What do you think? From A to B. The A to B, very good. Going to point A to point B, right? Good. Now, please, repeat after me. Repeat after me. How can I get to the trade center? How can I get to the trade center? To the trade center. Now, I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. I usually get to the office at 6:30 a.m. I usually get to the office at 6:30 a.m. Repeat, please. Repeat. How do you go to work? How do you go to work? Now, pay attention. Here, we can say it very fast. Instead of say, how do you go? You say, how do you go? How do you go? Repeat, please. How do you go? Now, how do you go to work? How do you go to work? Now, the full form is, how do you go to work? But now, let me see. Adelia, please. Repeat, only you. How do you go to work? Perdón, excuse me? Repeat. How do you go? No. Okay. How do you go to work? How do you go to work? Again, pay attention. How do you go? How do you go? How do you go? Clarissa, en el micrófono, por favor, Clarissa. Thank you. Okay. Now, Adelia. How do you go to work? How do you go to work? How do you... que no sé cómo lo bueno. Okay. Okay. How do you go to work? What work? Okay. Now, how do you go to work? How will you... Se me estaba la lengua. Pajarito, te narizonaré. El narizón de la narizonería. Ok. Last time. El último intento. Si no, pues no me preocupe. Ok. Vamos a decir lo normal y después lo decimos contractado. How do you go to work? How do you go to work? Okay, good. Now, how do you go to work? How do you go to work? Me suena gurú. How do you? Okay, now, how do you go to work? How do you go to work? Ahí me la están molestando, Adelia. Me la están molestando ahí, la familia. Okay. How do you? How do you? How do you? Ahí está. How do you go to work? Okay, very good. Okay. Okay, thank you. Now, please, Carlos Vega, help me, please. How do you go to work, Carlos? Repeat. Okay, so Clarissa, entonces pasemos con Clarissa. Clarissa, how do you go to work? Miss Ramos, Clarissa. Okay, so Danny, please. Danny, how do you go to work, Danny? Repeat. Perdón, teacher, tenía desactivado el micrófono. Okay, Clarissa, repeat. Yo ahí al revés. Okay, repeat, Clarissa. How do you go to work? How do you go to work? Work. Por ahí me la están regañando también a Clarissa. Sí, hoy ha sido mis noches de suerte. Regañen los demás, oiga, mire. Okay, repeat. Sí. Escuche, Clarissa. Mm. How do you? Sí, how do you? How do you? Uno. How do you? How do you? Ah. How do you go to work? How do you go to work? Okay, la última está, Clay. How do you? Okay. How do you? Ajá, how do you? Okay, vamos a dejarlo ahí porque creo que la conexión... Okay, teacher. Pero está bien, lo dijo bien. Sí, sí. 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 Okay, Maribel. Bueno. Con Maribel termino. Maribel, how do you go to work? How do you go to work? My goodness. Ya estaban listas de hace media hora, ¿verdad? Thank you, Maribel. Okay, now, repeat after me, everybody. I'm going to go to the conference. Come on, everybody. I'm going to go to the conference center after I check in. After I check in. Ok, vamos a practicar. Vamos a ver. Elmer, please. Elmer. Permítame, Elmer. I'm going to go to the conference center after I check in. I'm going to go to the conference centers after I check in. Good, but this part, listen, Elmer. I'm going to go. I'm going to go. Excellent. Thank you. Now, Erica, I'm going to go to the conference center after I check in. I'm going to go to the conference center after I check in. Good. Listen, this is very important. Everybody, pay attention. Look at my lips. I'm incorrect. Listen, incorrect. I'm going to the conference center after I check in. Erica, please, last time. I'm going to go to the conference center after I check in. Excellent. Excelentoso. Two more, Guillermo and Iván. Guillermo, please. Only you, Guillermo. I'm going to go to the conference center after I check in. I'm going to go to the conference center after I check in. Clean, correct. Now, please, Ivan. I'm going to go to the conference center after I check in. I'm going to go to the conference center after I check in. Okay, to the conference. Okay, thank you very much. Center. Okay. That's it. Thank you. Cuesta un poquito, por eso les decía ahí, ¿verdad? Que practican el narizón de la narizonnería, ¿verdad? O camarón, caramelo, caramelo, camarón. ¿Verdad? O una catartrepa. Una trabalengua. Una catartrepa tuvo cuatro catartrepitos. Bueno, catartrepa, trepa, cuatro. Okay. So you can practice. Tongue twister, right? O el que les enseñé al principio del curso, ¿verdad? She sells seashells at the seashore. She sells seashells at the seashore. Okay, now, last time, please, everybody, repeat after me. I go home around 7 p.m. I go home around 7 p.m. Notice that it's not I go. It's I go. I go home around 7. So it's not go. Go. Mira, ¿qué marca es tu mochila? Go. It's not go. It's go. Go, right? I go. Okay, please. Joel, tell me, please. Only you, Joel. Yes, teacher. Repeat. I go home around 7 p.m. Thank you very much. Jacqueline, please. Jackie, I go home around 7 p.m. I go home around 7 p.m. Okay, thank you. Now, we're going to make an exercise here, right? It says, complete the statement with get or go. Sometimes both options are possible. Sometimes it's possible to use or get or go, right? Here we have this example. We're going to buy a charger, un cargador, right? When we get to the airport. No, aquí como que me suena más que solo get, ¿verdad? No está la opción de go. Okay, now, Alex, Sophie, how do you go to work or get to work? What do you think? Please help me, Carlos Amaya, please. Can you help me, Carlos? What do you think, Carlos? Okay. Go or get in number 2. How do you get to work? How do you get to work? By car. Okay, look at this. Use go to specify the means of transportation. Means of transportation. La forma de transportarse, right? Yo la comida. Ya queda. Okay, and in this case, give me a second. Está un micrófono encendido. Okay, how do you go, entonces? Yes, very good. Thank you very much. But I saw something about something like that, and the word was get. No. Okay, but listen to me. You can say, how do you get to work? That's correct. I'm not saying that it's incorrect, but in this context, Sophie says by car, okay? So it's, okay. I was saying, Carlos, listen, I would say in Spanish, maybe you can get the logic in the question, right? ¿Cómo llegas a tu trabajo? Ah, lo hago por carro, usando un carro, así me muevo del punto A al punto B, you know? Okay, but if you say, how do you get to work? ¿Cómo haces para llegar al trabajo? No sé. Entonces le está preguntando la forma. O sea, cómo hace para llegar, cómo arribar, ¿no? No qué medio de transporte utiliza, ¿sí? Es así como que se pueden usar ambos, pero en este contexto específicamente, right? En este contexto. So how do you go to work? No, how do you get. Yes. Porque ya menciona el means of transportation. Porque es lo que nos dice aquí, miren. Si usted menciona la forma de transporte, entonces es go. ¿Verdad? Ella dijo que por su carrito ahí, por el Navex, se va a su trabajo, así que. Okay. Thank you, Carlos. Thank you for your help. Okay. Now, number 3. This is for, let me see. Carla, please, can you help me, Carla? The trainer is going to go to the production plant. Or get. Vamos a ir a la planta de producción o vamos a llegar. What do you think, Carla? Go or get? Get, teacher. Get. But let me tell you that in this context, right, because we're talking about a plan, right? Estamos hablando de un lugar interno, ¿no? Entonces, también podemos usar get. Perdón, go. Go. En este contexto, Carlita, ambos son como que, you know, aceptables. ¿Ok? Now, let's go to number 4. Excuse me, how to the bus station? ¿Será moverse de un punto A a un punto B? ¿O llegar, arrive? Let me see. Who's going to help me? In this case, after Carla, I have Kevin. Kevin. Please, Kevin. Go or get? What do you think? I get the bus station. Get. Get to the gas, to the bus station, sorry. Very good. Get. Get saying. Get to the bus station, right? Okay, number 5. Tengo un micrófono encendido, me ayudan por favor. Tengo un micrófono encendido, gracias. Okay, the bank is really near. El banco está cerca, está por aquí, ¿verdad? You can go by foot, caminándose, right? Caminando, perdón. Or you can get by foot. And this question is goes to Giovanni. Mr. Villa Joel, please go or get. Giovanni? Hi, teacher. What do you think? Get. Okay, but the bank is one. When you walk, when you walk is a means. Es una forma de trabajo. Yeah, you can go by foot. You can go by foot. Very good. Thank you. Thank you very much. And finally, I'm going to call you when I get to the hotel or when I go to the hotel. This question goes to Alicia. Alicia, please. Go. 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 No lo sé, Rick. I'm going to go. Aquí como que no menciona la forma de transporte, ¿verdad? Sino que... La dirección al hotel. Get. Sorry, Alicia. Go or get? Get. Okidoki. Solo por eso usted y todo lo que contestaron se han ganado aplausos de Dudley. Okay, very good. Any question about the use of get and go? Remember, in this context, recuérdense que el verbo go y get es se usa en muchas formas, ¿verdad? Pero en este contexto, cuando estamos dando direcciones, movernos de un punto A a un punto B, especialmente cuando mencionamos la forma de transporte, es go, ¿verdad? En el caso de la 3, por ejemplo, se aplica esto, ¿sí? No menciona la forma de transporte, pero puede ser moverse hacia de una planta a otra, ¿no? Entonces, go. Pero si usted dice get, es como llegar o arribar a un lugar, ¿no? Entonces, usamos get cuando estamos hablando de arrivals, ¿ok? Good. Any question? Teacher? Yes, Rosy? Get sería como ir en algún transporte o algo así. Pues realmente sí, pero no estamos especificando qué forma estamos usando para llegar, solo estamos especificando que llegamos al lugar, ¿sí? que llegamos al lugar o que ya... Sí. Ya me trabé toda. Ya se trabó, vale. El get sería... Solo vámonos a lo que es el libro sencillo. Sencillo, miren. Ajá. Moverse de un punto A a un punto B, especialmente usando una forma de transporte, go. ¿Sí? ¿Cómo me muevo de mi casa al aeropuerto? Go. ¿Verdad? Go. Go. Entonces digo, ¿cómo hago para arribar, para caer ahí, como dicen los salvadoreños, a ese lugar? The get. ¿Sí? Omitiendo la forma de transporte que uso. Lo importante es arribar, llegar al lugar, ¿sí? Entonces, get. Pero no se quede solo con el uso de get en este contexto, porque el get tiene por ejemplo, did you get the car? ¿Compraste el carro? Did you get the car? Se puede usar get, ¿verdad? ¿Cómo comprar? Did you get what you wanted? ¿Lograste lo que tú querías? Did you get the mail? ¿Recibiste el email? Get, nuevamente, ¿verdad? Es un poco amplio, no lo podemos resumir tanto. Solo se usa aquí. No, es un poco amplio, ¿verdad? Pero en este contexto es sencillo. Punto A, punto B, usando medio de transporte, go. Llegar al lugar, get. Así ok, teacher. Thank you, teacher. Si no, nos vamos a complicar más, ¿verdad? Sí. Si profundizamos más ahí en la gramática. Okay, class, we have a map here, but we're going to finish with the review, right? ¿Cómo estamos con el tiempo? Oh, yes, we have time. We have time. Good. Now, review, right? Review of Unit 4. Vamos a terminar con el repaso de la unidad 4. It says, why do you or your partners travel on business? What is the motive? What is the reason you travel? In the case, for example, in Hotel Citlali, me gusta el nombre, no sé por qué es, suena bien, no sé, bien salvadoreño, like Carla, for example, right? I imagine Carla traveled to one place to another because the industry is tourism, right? El turismo. Entonces me imagino que a Carla la envían a algún seminario, ¿ok? O a Guatemala, no sé, a Panamá, no sé. It's just an example, right? And there are some motives, right? To attend conferences and seminars. Puede ser que manden a Carla a una conferencia, a un seminario. To go on a training, right? Cómo atender el público en un hotel, right? To visit clients. Alguien está interesado en invertir en hoteles en El Salvador, entonces visit clients. To attend in company meetings, right? Quiere decir ir con alguien. To visit agents or dealers, agentes o personas que comercian, right? O to visit manufacturing plants. En el caso de, vamos a ver, manufacturing, no encuentro alguna industria de manufactura en el grupo, creo que no hay, ¿verdad? No hay, bueno. Entonces vamos a ver. Lo que vamos a hacer es, ¿cuál de estos motivos es el más importante? Number one. El segundo más importante, number two. Y el tercero, three. Three reasons, right? I will take at random. Vamos a tomar al azar un alumno y me va a decir cuál es la parte más importante. Ladies and gentlemen, Maribel. Please, Maribel. Hello. When you travel for business, si viaja por negocios, no sé. Usted me dice si sí o si no. So, what is the most important reason? For a conference or seminar, training, una capacitación, right? Visit clients, in company meetings, to visit agents or dealer, or to visit manufacturing plants. What is the most important reason? Maribel, first, do you travel to Guatemala, to San Salvador, to San Miguel, La Unión, Honduras, Nicaragua? Do you travel? No. No. Okay, so this is not for you, right? Sorry, I understand. Creo que la mayoría no viaja por negocio, entonces vamos a hacerlo más fácil. ¿Quién viaja por negocio acá? En lugar de estar escuchando al alumno, dígame. ¿Quién viaja por negocio? Who travels for business? Yo no viajo ni fuera de San Salvador. Oh. Bueno, entonces por lo menos le recomiendo el parque de Cucatlán, está muy bonito últimamente. No me gusta, hay muchos bolitos. ¿Cómo que bolitos? Yo iba a pasear mi perrito. Ok. Bueno. Nobody? Me, teacher. Ah, okay, Alicia. Where do you travel, Alicia? Normally. To United States, to Guatemala, San Salvador. Salvador, but I travel. Okay. And what is, Alicia, what is the most important reason? To visit clients, go to a training? To visit clients. Visit clients. Okay, thank you very much. I guess when you sell products, yes. So visit clients is the most important reason. Okay, I understand. Thank you, Alicia. Good. And let's go to amenities and accommodation, right? What is the difference here? Okay. I will remind you what is the difference between amenities and accommodation, right? Let me read for you. Accommodations are the places. For example, a room in a hotel, right? Places where you can stay and sleep, right? Perdón, así es. Sleep or eat in a place to, you know, to rest, para descansar. And amenities are the features, the characteristics of the place where you stay, right? For example, gym, pool, minibar, jacuzzi, etc., right? Okay, so let's go one by one. You tell me, right? I will copy here. And you tell me. What is an accommodation? Right? Let's start with a swimming pool. Is swimming pool an accommodation, yes or no? No, teacher. No, right? Okay. Is a hostel an accommodation? Yes or no? A hostel. Yes. Oh, a hostel, right? Yes. Hostel, right? A ver si me caben aquí. Hostel. Very good. Next one. Convention hotel. Is a convention hotel an accommodation? Sorry. Convention hotel. For example, the one that is in front of Metro Center, right? It's a convention hotel. It's an accommodation, yes or no? Yes. Yes, okie dokie. Convention hotel. That's it, right? Let's continue. Safe, seguridad, right? Like a safe box, en una caja de seguridad. So, is that an amenity or es un servicio que ofrecen los hoteles o los hostels o es una accommodation? What do you think? Is an accommodation? No, right? Nadie duerme en una caja. Okay, safe. Safe, no. Bed and breakfast, B&B, that is very common in the United States. B&B. It's accommodation. It's an accommodation. Very good. B&B is an accommodation. B. Okay. And B. B&B. Okay. Hair dryer. Yes or no? Accommodation, yes or no? Remember, Elmer was reading about this at the beginning of the class, right? Yes or no? Accommodation, yes or no? No, teacher. No, all right. Thank you very much. Minibar? No, right? Cable TV? No. Room service? No, right? Spa? Yes. Huh? It's an accommodation, the spa? Or it's a service that you obtain in a hotel, for example, right? El spa es un servicio que da un hotel o es un lugar donde puedo quedarme a dormir y comer. No, right? It's an amenity. It's a service, So it's an amenity. High-speed Wi-Fi? Amenity or accommodation? Amenity. Amenity. Very good. So, and cabin, if you go to Chalatenango, for example, right? And you want to say, I want to rent a cabin. Is an accommodation or a, or an amenity? A cabin made of wood, right? Una cabaña hecha de madera, right? Amanecer ahí en Chalate con un chocolatito, viendo las nubes ahí. ¿No? Cabin. Accommodation or amenity? Accommodation. Accommodation. Very good. Very good, right? And easy. The rest are amenities, right? The swimming pool, the safe, the hair dryer, the minibar, the cable TV, the room service, the spa, high-speed Wi-Fi, pupusería, etc., right? All of these are services that the hotel, hostel, or B&B, and they offer, right? Okay, class, let's continue. We almost finished the book. Ya casi terminamos el manual. Lo logramos. Lo que no he logrado yo es meterme a la plataforma todavía. Okay, let's go to this. Listen, please. Identify and correct 3 mistakes in the question. Listen, there are 5 questions. 5 questions, right? But there are 3 mistakes. It means that we have, listen to me, 3 sentences incorrect and 2 sentences correct, right? Very good. I will give you approximately, let me see, 2 minutes. 2 minutes to finish it, right? Okay, let's begin. What are the mistakes? What are the mistakes? This is the use of going to, right? Aquí está Dino también observándolos. Amishu. Yeah. I like to eat mishus, Maribel. They are delicious. No. Yummy. No, please, Dino. Se abusivo, Dino. Mishifus, come on. I will eat you. You look delicious. Yeah. Okay, we're ready, right? Now, she's going to stay in a... What do you think, class? Number one, is correct or incorrect? Volunteers, please. All right. Is correct. It's incorrect. Ah, it's incorrect. What is the problem? I think she going to say? She going, my goodness. Very good. Quiero ver cómo podemos hacer para... Voy a intentarlo. Aquí. Y aquí. Algo así. Instead of saying she is she. Why? Because this is a question, look. Very good. Thank you. Thank you. So is she going to stay in a single room? We have one mistake. Now missing two mistakes, right? Number two, how long are you going to stay at the cabin? What do you think, Les? That sentence is correct or incorrect? Correct. Is correct. Yeah. My goodness. Is correct. Okay. Now, number three. When are they going to arrive? When are they going to arrive? Correct or incorrect? Incorrect. What is the problem, Clarissa? What is the problem? Bueno, yo siento que dice when are they going? No sé si le falta el to. Excellent. Very going good. To. Going to, look. Going to, uh-huh. To, right? Mm-hmm. Sí, teacher. Thank you, Clarissa. Going thank to. You. Going to, thank you. Number four, are you going to rent a car? Correct or incorrect? Correct. Correct. Clean. It's totally correct, right? And number five, what type of room you are going to request? Correct or incorrect? What do you think? Incorrect. Incorrect, right? Very good. But what is the mistake? What is the problem? What type of room you are going to request? What type of room are you going are to? Are you correct, right? So in this case, let me move here, right? Okay. Instead of say you are, we say are you, right? Okie dokie. Nice. Now let's go to the last exercise and we finish the class, right? Good. Let me see. Here we have some sign rules. Imagine you're going to Los Torros, or you're going to road to Santa Ana, right? You're in your car and singing, right? Singing, yo ya me voy para Santa Ana, allá me espera mis amigos. So you go to Santa Ana, right? On the road, you see these sign roads. Look. And what is the meaning? Number one, no overtaking. No overtaking. Maximum speed, right? Yo, para los que manejan, aquí veo varios manejan, ¿verdad? Adelia y otros por ahí manejan. Así que maximum speed. ¿Eh? Estamos viendo, no pasen de 100, por favor. No pasen de 90, perdón. Okay. Pero sí, más. Ajá. Giovanni, Number 7, maximum speed is... Okay, very good. Ya tenemos la primera. Thank you, Giovanni. Now let's continue. No you turns. Don't turn right. Turn means, look, turn. Don't turn left. School zone, right? Don't continue, stop. This exit goes to, esta salida me lleva a... This exit goes to. That's it, right? Now we have number 7. We copy the numbers here, right? Vamos a ver si podemos poner los números ahí. Number 7. Permítame. Maximum speed, right? 7. Thank you. Cambiémosle de color para que se vea bien. Okay, 7. Good. Now, no overtaking. What is no overtaking? Tell me the number, please. Number 3. Number 3, correct. Cling. No U-turns. No U-turns. Number 6. Number 6. Don't turn right. Don't turn right. Number 1. Number 1. 4. Huh? Number 4. Number 4. Number 4, right. Very good. Number 4. Thank you. Thank you very much. School zone. 5. Don't continue. 8. Number 8. 8. This exit goes to? Number 2. Number 2. And finally, don't turn left. Or wow. Number 1. Okie dokie. Ladies and gentlemen, we finish. Right? We have something here. We have an exercise here, but speaking, right? Well, maybe we'll practice this conversation. Listen, it says, what does that sign mean? What does that sign mean? ¿Qué significa ese símbolo? And then you say, ah, it means there is a school zone ahead. What about that one? It means that the speed limit is 45 miles per hour. Remember, in the United States, we have miles, right? But in El Salvador, we use kilometers. Miles are approximately, not exactly, double of distance of kilometer, right? Am I right? ¿Estoy en lo correcto? Las millas son casi el doble que un kilómetro. Casi el doble. Poquito menos. ¿Yes? Okay. Very good, class. Now, I don't know if you have any extra question about any topic, the platform, the manual, the teacher, Dino. About any question? The meaning of the life. Teacher, yes, Clarissa. A mí no me quedó bien claro lo que estaba explicando sobre el get go. El get go, vamos a repetirlo. Ajá, porque no entendí, pues pregunté después que estaba adelantado. Usted estaba fuera de la clase en el momento, no se preocupe. Vaya, mire. Es sencillo. Por favor. Cuando usted va a ir a un lugar, ¿verdad? Puede indicar que usted está moviéndose desde su casa. Digamos, va a ir usted a Sonsonate, va a trabajar, ¿verdad, Clarissa? Sí. ¿De visita? Bueno, va de Santa Ana a Sonsonate, ¿sí? Y especialmente cuando usted dice, bueno, no sé, voy a agarrar un buzo. No, tengo un chero ahí que tiene Uber, él me puede llevar. O no sé, usted es un atleta y dice, ay, en bicicleta me voy a ir. ¿Ok? Entonces, en ese caso, usted está usando una forma de transporte. Está moviéndose de un lugar A, Santa Ana, su lugar B, Sonsonate. Entonces, para explicar esa idea, usamos el verbo go. ¿Miren? How do you go to work? Casi que le está preguntando qué forma de transporte usas para o qué medio utilizas para llegar a tu lugar de trabajo. I'm going to go to the conference center after checking. Me voy a movilizar. Aquí no dice si voy a usar una forma de transporte, pero dice me voy a movilizar. No voy a llegar, sino que me voy a movilizar. Motion, right? Indica movimiento, motion. Ok, o I go home. Llego a mi casa o voy hacia mi casa hacia el 7 p.m., right? Muy bien. En cambio que cuando digo get, when I say get, right, estoy diciendo que yo llego al lugar. ¿Cómo hago para llegar al lugar? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, podemos dar direcciones si quiere. Direcciones, ¿verdad? Turn right, turn left, go straight, walk, 2 blocks, caminé 2 cuadras, etcétera, etcétera. Get. Quiere decir cómo arribar al lugar, arrival, right? I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. Cuando yo arribe a Panamá, cuando caiga ahí en Panamá, entonces voy a rentar un carro. Sí dice carro, pero no está diciendo que lo va a usar para moverse de un punto a punto B, sino que dice cuando llegue a Panamá, cuando arribe. So, get to Panama. I usually get to the office. Yo realmente, generalmente arribo a las 6:30 en lugar de trabajo. Get. Arribar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Clarissa? ¿Le queda un poquito claro? ¿Sí? Sí, me queda un poquito claro. Ok, la diferencia es moverse de un punto A a un punto B en movimiento. Go. Llegar a un lugar. Get. Right? Ok, class. Thank you very much to everybody. El listado lo voy a tomar aquí con una pantalla, ¿verdad? Así que les voy a suplicar que enciendan su cámara toditos. Y voy a hacer una captura de pantalla en estos momentos. Vaya, peínense, por favor. Peinaditos todos. Lo vamos a mandar ahí al grupo, recuerdo, ¿verdad? Si están comiendo, si tienen abrazando al oso ahí, pues por favor déjenlo un ratito. Vaya, a la cuenta de 3, 2, 1. Ah, permítame, ahí está Jacqueline también. Pero bien. Clarissa, póngase ahí donde está haciendo Lula, la luna ahí para que se nos vea ahí. Espera. Eso, por ahí. Vaya, esa vez. Okay. Okay. Now. Ahí está, ya la tomamos. Pero Maribel, si gusta puede mover la cámara, Maribel, que me salió cortadita. Vaya. Ahí estamos. No se me muevan. Ahí va la foto. Teacher. ¿Sí? No me he peinado, por favor, no me saque la foto. Ah, no siento, sorry. Ahí estamos, muy bien. Entonces, vamos a dedicar estos minutitos de salida, ¿verdad? Solo quedan unos 6 minutitos para dar su opinión del curso, de sus compañeros, del teacher, de su proceso hasta ahorita al nivel 3. Estamos al nivel 3 ya. Y de sus experiencias como para tomar estas clases virtuales, ¿verdad? Para tomar las clases virtuales que obviamente no es lo mismo que las presenciales. Comenzamos con Rosy. Me parece que Rosy tiene habilidad de palabra. Tengo un micrófono encendido por ahí, por favorcito. Vamos a dejar solo el de Rosy encendido, ¿ok? Ok, teacher. En Spanish. Ok. Ok, no problem, no problem. Pero ya cuando esté intermedio, only English, right? Full English. Ok, teacher. Ok, please. Pues de mi parte, y creo que algunos compañeros, o sea, es una experiencia vivida, bonita, que si estamos aquí es porque queremos aprender, ¿verdad? Y realmente sí nos gusta su forma de animarnos, el Google que también se pone a felicitarnos, es algo de que nos va ayudando a que si nos equivocamos nos corrigen y es algo que no nos detiene para poder intentarlo. Okay. Es parte de lo que al menos yo pienso, ¿verdad? De mi parte. A mí, cuando uno de maestro corrige, a veces uno tiene miedo de que el estudiante se moleste y diga, oh, si yo lo dije bien, ¿verdad? Pero sí es parte del proceso, como usted dice, de aprendizaje, ¿verdad? Aprender de que uno tiene que equivocarse para aprender, ¿verdad? Ajá, e igual pienso de que a nosotros también nos da un poquito de pena equivocarnos. Entonces a veces eso es lo que no nos impulsa a decir, o a decir mi, a poner mi. Entonces, pero de allí por lo demás, todo excelente, teacher. Ok, felicito a muchos que les gusta mucho participar bastante, ¿verdad? Y a otros no mucho, pero igual háganlo, ¿verdad? En el nivel 4, por favor, participen, no tengan miedo a equivocarse, porque ese es el asunto, ¿verdad? Ok, anybody else? ¿Alguien más que quiera comentar? Raise your hands. Is the moment of truth, right? Is the moment of truth? Ah, ok, Maribel. Y luego Brian. Después de Maribel, perdón, después de Maribel, Brian. De mi parte, pues, muy agradecida por su paciencia, por su aguante, porque como alumno creo que aprendiendo a una edad ya más grande, pues, cuesta bastante, porque no estamos niños, ¿verdad? Entonces es un poquito más difícil. No es imposible, pero sí es un poquito difícil, y estoy bien agradecida porque nos anima a pesar de que nos equivocamos, pues, no nos señala demasiado. Eso es bastante gratificante para una persona. Y agradecer también a INSAFOR, ¿verdad? Y a Inglés Corporativo, pues, que nos dan esta oportunidad de estar aquí. Están pendientes de uno, porque igual cuando uno no se ingresa tarde o no se conecta, pues le preguntan por qué. A mí me han llamado. Oh, qué bien. A veces cuando yo me... Eso no lo sabía, eso entonces, no lo sabía. Están pendientes. Entonces, okay. Eso significa que le interesamos a la persona, okay, que nosotros aprendemos. Eso motiva. Muy bien, entonces, excelente para usted y para la ovejita con la que está aprendiendo ahí siempre. Ok, Brian. Es mi nuera, es mi nuera. Ok, Brian, please. ¿Qué nos dice, Brian? Mr. Monterrosa Santos. Muy buenas noches. Good evening. Good evening, quiero decir. Yeah. No, felicitarnos a todos, porque la verdad es que es de valientes estar hasta esta hora después de trabajar. Un día pesado de trabajo y ponerse aquí a estudiar y tratar de aprender, la verdad es que es de valiente. Y felicidades ahí. Primero Dios, podamos seguir aprendiendo más. Thank you, Ryan. Muchas gracias a ustedes. Entonces, aplausos para todos, ¿verdad? Aplaudanse todos. Miren lo que dice Brian, se lo merece. Para esta hora, Thank you. Después gracias. Como dice Brian, todo el día, ¿ves? Sí, así que los felicito, ¿verdad? Están haciendo mucho esfuerzo. Ahorita van a tomar unos días de vacación, pero después síganle con todo, ¿sí? Primero Dios, teacher. Gracias, sí. Igualmente. Clarissa, al pino va a dar los tamales, ¿sí o no? Bien, los tamales con el café y el pan. Si nos habíamos repartido, teacher. Ese micrófono tiene bastante fuerza, Clarissa. Todavía podemos tomar el café. Vaya, pues puede, ¿verdad? Claro. ¿Quién más va a empezar a repartir, entonces? Clarissa mucho café toma, por eso habla así. Por eso está con ánimo, es que tiene mucha energía. Clarissa. Clarissa se ha dado guerra con el micrófono encendido todo el mes. No le molesta. El micrófono encendido y la cámara apagada. Vale, muy bien. Por ahí tengo comentarios de Mirna. Gracias, Mirna. A los compañeros. Gracias, dice, ¿verdad? Vaya, ¿quién más? Todavía tengo espacio para dos comentarios más. Y después, pues, despedimos. Two more. Vamos. Hi, teacher. Ah, ok, please. Pues... Con Iván Tobar Ayala. Excelente. Pues, dale las gracias primeramente a Dios por permitirnos la vida, ¿verdad? Al colocho. Al colocho, ¿verdad? Y pues también de parte de INSAFOR y de su persona, que también de la paciencia del maestro. No significa solo enseñar, sino tener paciencia. Y pues nos sirve bastante la corrección, porque nos sirve a mejorar, y eso es bueno. Y el inglés es bien interesante cuando nosotros queremos aprenderlo, cuando los aferramos y ponemos una barrera en nuestros ojos, pues cuesta mucho y no agarramos para dónde, ¿verdad? Pero Gracias por la paciencia, teacher, y pues que Dios sea que nos ilumine cada momento y podamos aprender más. Okay. Thank queremos you. Tenerlo para el próximo, si el próximo módulo lo puede ver, pues. Ahí estoy a sus órdenes, ¿veis? Yo siempre, a mí me fascina mi trabajo, así que me siento feliz con ustedes, así que gracias teacher. Iván. Thank you very much. Y por ahí bendiciones para todos. Thank you. Por ahí estamos recibiendo mensajes de todo, ¿verdad? Nice to meet you, teacher. Que viva la alianza. ¿Quién puso eso? Oh, bien, excelente. Que viva el Barça. ¿Quién está poniendo? ¿Quién me está poniendo buenos mensajes? El jueves, teacher, el jueves. Ok. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Bendiciones. Van a disculpar que diga el colocho, pero mi papá sí decía, se refería a Dios de esa forma. Le copié la idea. Pero sí. Teacher, así se referían aquí también en la casa, pero como usted decía, colocho era como que... Referirse a Dios, ¿verdad? Pero claro, cada quien tiene su idea de Dios, pero a mí me gusta de esa forma cariñosa referirme porque gracias... ¿Quién le da la idea de que era colocho? Imagínese que era pelón. Al saber. Okay. Muy bien, entonces, have a good night. God bless you. Dios me los bendiga a todos. Y gracias por haber participado en el curso. ¿Ok? Bye-bye. Thank you, teacher. Bye, God bless you. No, never, never. Gracias, teacher. Un gusto haber estado con usted aquí. Ok, ahí nos comunicamos en WhatsApp todavía. Sigue vivo el grupo. Ok. Así. Todavía sigue. Bueno, está bien. Okay. Bye. Take care, teacher. Todavía le damos permiso de regalito. Thank you. Good night. Good night, teacher. Good night, compañeros.